Y anoche el Parque Santa Catalina vibró con la final de murgas del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria. Los nietos de Sari Manches se alzaron con el primer premio. La plata fue para los serenquenquenes y los tuitis lograron el tercer puesto de interpretación. Pero todas las murgas sorprendieron con sus letras cargadas de crítica, ironía y mucho humor. Incluso con amenaza de lluvia, el Parque Santa Catalina estaba a rebosar de murgueros dispuestos a defender a la suya. Los primeros en salir fueron los Chachotú, que se llevaron al público hasta un hotel de todo incluido para criticar los excesos del turismo. Los Chancletas defendieron los valores de Gran Canaria y quisieron hacerle un homenaje a la gala Drag Queen del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria. Sin ellos nuestra fiesta no es lo mismo. ¡Guapa! Y le tocó el turno a la primera murga femenina de la noche. Las despistadas crearon su propio calendario para celebrar y criticar a su gusto. Y por supuesto hay un día, la la la, para los que pierden la memoria. Los tuitis levantaron al público en dos ocasiones, una al homenajear a los bomberos y otra al sacar esta carta de debajo de la manga. Cariñoso, luchador y un señor. Los nietos de Sari Manches hicieron humor de la actualidad y también de sí mismo. Oyendo desde el primer año comentar que no soy murga, soy coral. Los legañosos se decantaron por la política internacional, aunque con un tono muy local. Donald Trump de Estados Unidos, raro, extrovertido y muy atrevido, es más o menos equivalente, como si el guanche llegase a presidente. La murga que suena, traviesas. Ellas cantaron desde YouTube como si se tratase de un tutorial. Y los últimos de la noche, los serenquenquenes se convirtieron en una parranda que contó además con la reinona del último carnaval. Terminaban así 5 horas de murgas que dieron mucho para deliberar al jurado, que finalmente decidió que el tercer premio de interpretación fuera para los tuitis, el segundo para los serenquenquenes y el primer premio... ¡Los nietos de Sari Manches!